El gobierno anunció hoy que asignará las dos últimas franjas que se tienen en el espacio electromagnético para las empresas de telefonía celular. Con esta medida se buscaría mejorar las condiciones de calidad de este servicio en el país. Son muchas las quejas de los usuarios de la telefonía celular en el país. Cada nada se cae la señal, se caen las llamadas, hay mucha interferencia. Episodios donde uno no tiene la cobertura que necesita y se cae mucho la llamada. Por esto el gobierno nacional anunció que se abrió oficialmente el proceso para asignar los últimos dos espacios de espectro para telefonía celular, uno de los aspectos que mejorarían el servicio. Primero, se mejoren las condiciones de calidad del servicio de telefonía móvil en el país. Segundo, las obligaciones y condiciones de participación van a permitir que tenga una mejor cobertura en muchas otras zonas del país donde no es posible. Según la Agencia Nacional del Espectro, para mejorar el servicio también se deben instalar más antenas en las ciudades donde hay mayores problemas de señal. Puede ser entre 4.000 y 10.000 torres aproximadamente en el país. Es la complejidad en los permisos que tienen que dar los alcaldes, alrededor de 28 ciudades, pero las principales, Bogotá, Cali, Medellín, Montería, es muy, muy complicado. Y aunque aclaran que este espacio solo será para servicios 3G, no todas las empresas podrían aspirar a participar en la subasta. En el caso de Spectrum 900 pueden participar DirecTV, Avantel, cualquier otra que no tenga Spectrum en bandas altas podría participar. En el caso de 1900, claro, Movistar, no podría ni Tigo ni UNE porque están sobrepasando topes. Aún no se sabe cuánto costará esta posibilidad de ampliar el servicio. Lo que sí se sabe es que en la subasta anterior por los servicios 4G, las empresas de telefonía pagaron 770 mil millones de pesos. ¿Qué tal?